Linda, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy estoy bastante atrasada. Hoy es esto, o sea, vieron que me arreglé el pelo hoy. Ya hoy se me ve un poquito mejor, aunque aquí siempre se me echaba todo. Pero fue también que me mojé mientras bañaba a la nena. Y pues nada, estoy aquí haciendo, friendo unos amarillitos. Le dije a mi esposa que me comprara amarillitos porque estaba antojada. Y el día de ayer no hubo vlog porque perdí los clips. Y pues para editar, ¿cómo? Si no tengo los clips. Ok, voy a coger un receso. Amarillos, ahí estoy hirviendo el pollo. Ya tengo el arroz y la habichuela lista. Voy a apagar el aceite porque. Entonces, si no, porque sí. Entonces, pues nada, estoy aquí. Los nenes se fueron a recortar con el papá. Yo me voy a matar este pelo, no calor. Y pues nada, tengo este cuarto regado, no hubo cable en todo el día, no sé qué pasa. No hubo cable en todo el día y pues sabrán que el día fue súper aburrido. Son apenas. Son las 3 de la tarde, 3 y 40. Algo así. Y pues nada, voy a recoger mi cuarto. Muchas de ustedes me dijeron que les gusta el pelo así. Les digo, me lo siento más saludable, mil veces más saludable. Y pues sí. Angeli, ven, vamos a peinarte. Ese pelo tuyo. Coge para todos lados, menos para. Mira, 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 ya. Quería enseñarles que, como ustedes saben, yo soy adicta al pique en todo el sentido de la palabra. O sea, no es que me gusta un poquito de pique, no, no, no. Yo como jalapeño, el chile ese serrano, serrano creo que le llaman. No sé. Las cosas que me encantan. Y descubrí esto hace poco. Supuestamente de jalapeño. Sí, es de jalapeño, no supuestamente. Pero yo decía, ay, eso dice, y por $2 esto no va a picar un pepino. Pica un montón, como a mí me gusta. Y pues sí. Dice aquí, oh, ¿qué es esto? Dice aquí que 13 chips, que es una onza, son 150 calorías. Bueno, no es que esto es bueno porque no lo es para ninguna dieta, pero si en algún momento dado tú tienes deseo de comerte algo que no está dentro de tu dieta, trata de que sea 100 calorías o menos. Siempre las meriendas deben ser esas, así. O una fruta o algo que sea de 100 calorías o menos. Anuncio no pagado, pero de verdad que si te gusta esto, sabe súper bueno. Y de hecho, yo cuando bajé las 20 libras, yo comía, por ejemplo, me comí un sándwich de Subway y un poquito de papita. Obviamente no estas, pero sí unas que vienen horneadas o como, se llaman Sun Chips, las que son horneadas. O, pues obviamente, unas que sean las que yo comía realmente eran sour cream de esta misma marca. Y de verdad que súper rico. Bien, bien bueno. Pero como todo porciona. Y pues sí. No les estoy diciendo que es súper saludable, pero 150 calorías por 13 chips a mí me parecen bastante bien. Para matar el hambre. Aunque yo realmente me como a veces dos o tres y ya. Pero rico, rico. Hora de la siesta, los niños no han llegado, ya la princesa se fue, o sea, una de ellas, y estoy con la otra aquí. Y voy a dormir, bueno, no sé que no voy a poder dormir, pero por lo menos descansar, ella sí va a dormir. Ya está como que media. Se está portando mal y me parece que está cansada y no ha dormido siesta hoy, así que la voy a acostar un ratito a dormir con mamá y nos vemos luego. Yo les juro que yo sé que uno tiene que aprender a decir que no. Que cuando uno está a dieta, pues lamentablemente hay cosas que no, pero no saben. Yo sé que me están viendo muchos puertorriqueños. Sé que me están viendo en Puerto Rico. Y que cuando yo les enseñé, me acaba de traer mi abuela.
es que me va a dar un ataque. Me va a dar un ataque. Porque es algo que yo no puedo decirle que no. Yo voy a tener que comerme eso y hacer ejercicio hasta matarme. Porque es que no puedo decirles que no. Probablemente si ya tú estás en mi Instagram, sabes a lo que me refiero. Pero no puedo decirle que no, no puedo. ¿Ya vieron? Alcapurrias, pueden creerlo, alcapurrias. Y mezclitas de sandwichito. Ay, Dios mío. Y que eso no hay forma de hacerlo ni al horno ni nada por el estilo. Ustedes saben que eso es frito obligado. Pero es que no puedo decirle que no. Y maybe si los guardo. ¿Qué hago? Tengo hambre. Me quiero pintar el pelo. Es que yo soy así, yo me aburro bien rápido. Si estoy mucho tiempo con el pelo largo, lo quiero corto porque me aburro. Yo tenía el pelo de todos los colores que ustedes puedan imaginarse. Todos los que se puedan imaginar. He tenido rojo, he tenido negro, rojo claro, anaranjado. Lo he tenido rubio, rubio oscuro, rubio claro. Burgundy. ¿Qué más? Y quería hacerme algo diferente, pero no sé. Me han dicho que se me ve bien negro. Que me lo deje porque me resalta los ojos. Y pues aparte se ve como que más saludable, no sé, y pues lo voy a dejar así. Ya les he dicho que estoy incorporando más verduras, vegetales, en fin. Y esto es espinaca, esto se vuelve nada, nada. Puse una capa de huevo revuelto, esto amarillito, no sé si lo logran ver. Y voy a poner el pollo, lo voy a enseñar ahora. El pollo se ve ¡ouch! Me quemé. Se mira riquísimo y lo probé y sabe bien bueno. Y lo puedes hacer de plata, de carne molida, con molida, pero yo preferí hacerlo de pollo. Y también lo puedes hacer de esto, carne molida de pollo, y es bien bueno y más económica. Y pues sí, voy a terminar de comer, voy a terminar de cocinar porque los chicos ya vienen por ahí. ¿Y qué creen? Estoy haciendo mi pastelón, todo chévere, ya está en el horno, de hecho. Y mi hermano me dice, me manda un mensaje, que está haciendo pastelón de papa. Oh my god, se veía súper rico. Les voy a dejar una foto. Y pues, sí, se veía súper rico. Y no sé, es que el pastelón es algo tan fácil, así sea de papa o de amarillo, es algo que dura, o sea, que rinde. Porque yo, el que yo hago me dura a veces para comer hoy. Por ejemplo, ese me va a durar para hoy y un poco para mañana. Así que es fantástico. Y el de papa es súper económico y es súper rico también. Oh my god, no me guinden. Olvidé cerrar el vlog. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme una vez más. Los quiero mucho y recuerda dejarme tu comentario que me encanta leerlos y contestarles. Nos vemos en un próximo video. Chao.